Bueno, pues ya estamos con el protagonista de la noche, con nuestro paisano, con Eduardo Noriega. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a Torrelavega. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hacía tiempo que no venías por Torrelavega, ¿no? Sí, hacía tiempo. No recuerdo ahora mismo cuándo fue, pero por Torrelavega, capital, hace tiempo que no venías. Sí. Hoy nos trae hasta aquí Blackthorn. Blackthorn sin destino, como queramos llamarla. Los dos títulos son el mismo y en este caso nos valen. ¿Qué recuerdos tienes de Blackthorn? Bueno, la verdad es que es una película dirigida por Mateo Gil, que es alguien con quien yo he trabajado desde hace años, desde que hacíamos cortometrajes, o en las películas de Amenábar, o en sus propias películas. Y este proyecto era un proyecto muy especial porque es un guión que yo leí años atrás y era un guión que a mí me apetecía muchísimo hacer, incluso antes de saber que había financiación o de que íbamos a producir la película. O sea que siempre he seguido de reojo este proyecto y rodar con Mateo, rodar un western, que no es una película del oeste, que no se suele rodar aquí en España, rodar en Bolivia y con Sam Shepard y cabalgar nada menos al lado de Butch Cassidy, pues yo creo que es un proyecto muy apetecible para cualquier actor. Denota la película muy buen rollo entre vosotros, se nota que lo pasasteis bastante bien, aunque yo creo que las condiciones del altiplano de Bolivia, ¿no?, también tuvieron que surgir un poquito de efecto. No, fue un rodaje duro porque efectivamente Bolivia es un país pobre, pero además la zona del altiplano es más pobre aún, y en cuestión de infraestructuras y en cuestión de... había que llevarlo todo y no era fácil desplazarse por allí, buscar lugares de alojamiento. Todos los rodajes son un poco aventura circense, ¿no?, a la hora de mover a la gente y de te vas desplazando de sitio en sitio, bueno, mostrando tu teatro o rodando tu teatro, y en este caso pues el lugar lo hacía un poco más difícil aún, ¿no?, pero los lugares eran impresionantes, son lugares únicos. Cuando llegabas al lugar después de 8 horas de carretera, llegabas a una determinada localización, te dabas cuenta por qué habías hecho todo ese esfuerzo para llegar, y merece la pena. Y además el trato que tuvimos por aquella gente tan humilde, tan sencilla, tan pobre, porque no tenía nada y sin embargo siempre te recibía con una sonrisa y te ofrecían su casa para quedarte a dormir, pues yo creo que ha sido una experiencia que nos ha marcado a todos y que va a ser inolvidable, seguro. Eduardo, ¿en qué estás ahora metido? ¿En qué proyecto tienes entre manos? ¿Alguna cosa a largo, corto, medio plazo? Bueno, para estrenar aún tengo dos películas que he rodado el año pasado. Una de ellas es Presentimientos, dirigida por Santi Tabernero y interpretada por Marta Etura, que esperamos estrenar este otoño. Y la otra es una producción francesa, La Bella y la Bestia, dirigida por Christophe Gans, interpretada por Vincent Cassel y Léa Seydoux. Son dos películas que no tienen nada que ver entre sí, por suerte, y dos géneros completamente distintos. Esta llega en Francia para enero de 2014, o sea que todavía queda para que lleguen. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y lo dicho, bienvenido a casa y que volvamos a encontrarnos. Muchas gracias, hasta pronto.
Bueno, pues nos encontramos junto a Berta Pacheco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega. Berta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches de cine, y nunca mejor dicho. Sí, la verdad que sí, que nos está acompañando además el tiempo en este ciclo de verano de cine que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Torrelavega para las noches del mes de julio, retomando un poco las noches del Auditorium que había hace años y que creo que eran un éxito, y sin duda estamos viendo que nuevamente están siendo un éxito. Retomamos hoy la programación con la película Black Thor y tenemos la suerte, podemos decir que Torrelavega está de enhorabuena, nos acompaña el actor Eduardo Noriega, el actor cántabro, y bueno, un placer el tenerle en nuestra ciudad y poder disfrutar del cine hoy. Y hay que decir también que es la primera vez que el Ayuntamiento colabora con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, que no todos los días se colabora. Así es, desde el Ayuntamiento hemos conseguido que la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y gracias a ellos la proyección que tenemos hoy y la presencia de Eduardo Noriega, pues se la tenemos que agradecer porque ha sido gracias a su colaboración. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Estamos junto a Adenay Pérez, que es la jefa de patrocinio de Gas Natural Fenosa. Adenay, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, además de cine. Noches de cine y al aire libre, ¿qué más se puede pedir ahora en verano? Con la temperatura además que tenemos por el norte, ¿no? No tan habitual. No, ideal, la verdad que nos ha recibido bien. Nosotros siempre decimos que somos un amuleto de buen tiempo. Pues sí, una vez más lo habéis cumplido. Sí, la verdad que en el norte no teníamos esperanzas, pero al final sabíamos que iba a salir bien también. Adenay, ¿cómo surge la colaboración con la Academia de Cine para promover el cine español al aire libre? Pues fue algo muy natural, porque nosotros ya veníamos de 4 años colaborando con diferentes iniciativas y festivales de cine, y cuando surgió la posibilidad de colaborar, sobre todo en una iniciativa que era tan cercana como era el ciclo de cine itinerante, pues la verdad que no lo dudamos, y con la Academia el trato fue excepcional y pensamos que era una oportunidad de acercar a poblaciones el cine abierto de verano, el cine más tradicional y el que era típico de nuestra comunidad. O sea que se puede decir que casi es a lo grande, ¿no? Como hacéis ahora la colaboración con el mundo del cine. Primero pequeños pasos y ahora ya lo grande con la Academia. Ya lo grande con la Academia. Ese era un paso natural ya que teníamos que dar, y sobre todo con una iniciativa que nos encajaba tantísimo, de acercarnos al público lo máximo posible y acercarles el mejor cine de español, sobre todo. ¿Y cómo lo ves? ¿Con perspectivas de seguir continuando? Sí, nuestro objetivo siempre es a largo plazo. Ya venimos de una trayectoria larga de colaboración con el cine, así que mientras nos lo permita el contexto, nosotros seguiremos haciéndolo. Y además eso es bueno, ¿no? Que las grandes empresas también miren un poquito por nuestro cine, que es el gran vehículo de la cultura. Sí, es vehículo de cultura, es vehículo de tradición, y sobre todo también, y no hay que olvidarlo, que en un contexto como el actual, que es una industria que da muchísimo trabajo. En España es una industria de la que podemos estar orgullosos y que da empleo a muchísimas personas, y es importante apoyarlo y mantenerlo. Pues Adenay, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Y que sigas y que continúe esta gran colaboración con la Academia. Gracias a vosotros. El ciclo Gas Natural Fenosa de cine itinerante llega a Torrelavega, y en este caso con la colaboración, como viene siendo habitual, la organización de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y la colaboración en este caso en Torrelavega con el Ayuntamiento de la ciudad. Y junto a nosotros Enrique, que es el organizador de todo esto. Enrique, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal en Torrelavega? ¿Cuál ha sido la acogida? Muy bien, estamos muy contentos de estar aquí, y bueno, esperemos que la gente pues responda y venga a ver la película, y tenemos un lugar privilegiado, y bueno, pues la verdad que estamos aquí encantados, y Eduardo Noriega está ahí, pues también contentísimo. Eduardo se lo está pasando bomba, y la gente más todavía. La gente se lo está pasando estupendo, y Eduardo pues yo creo que está siendo súper atento con todo el mundo, o sea, muy contentos. Uh-huh. Enrique, no podía faltar un ciclo de cine, ya no itinerante, porque la Academia tiene los suyos propios también, uh-huh, pero en ese caso siempre mirando por el cine español, demostrando que el cine español vale. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos nuestra sede en Madrid, hacemos pases casi todos los días, pero bueno, somos la Academia de Cine España, no de Madrid, ¿no? Entonces siempre tenemos la inquietud de hacer, en fin, de hacer ciclos de cine español pues en todos los sitios donde podamos, ¿no? Este año, pues este verano, gracias a la aportación de Gas Natural Fenosa, pues tenemos la oportunidad de estar en 10 ciudades españolas y hacer estos eventos pues en lugares multitudinarios, entrada libre, gratuita, entrada libre, hasta completar aforo. En este caso pues no hay aforo, con lo cual llenaremos, y la verdad que muy contento pues de estar en sitio como esto, enseñando cine español, ¿no? Enseñando la cultura de nuestro país.
cuéntanos, ¿de dónde viene el ciclo y a dónde va el ciclo? Bueno, el ciclo, la idea viene de la inquietud. Bueno, todos sabemos la crisis económica que está pasando, está afectando a muchos campos y también está afectando al cine, y más en concreto a las salas comerciales de cine. Hay muchas ciudades pequeñas como Torrelavega o como Tarragona que se están quedando sin salas comerciales, y eso afecta a la difusión del cine español. Y entonces, bueno, se nos ocurrió este ciclo como una forma para difundir, ayudar a difundir al cine español, que el cine español se encuentre con su público natural, que es el público español, ¿no? Entonces hemos seleccionado 10 ciudades de todo el territorio nacional. Estuvimos hace 2 semanas en Lorca, la semana pasada en Oviedo, esta estamos en Torrelavega, en 2 semanas nos vamos al Levante, al Fas de Pi, y a final de agosto nada menos que a Las Palmas de Gran Canarias, ¿no? Y seguimos durante todo el mes de septiembre, que estaremos en Cáceres, Granada, Jaén, Tarragona y Huesca, o sea, prácticamente todo el territorio nacional. Esto es una experiencia piloto, pero la verdad es que confiamos en que con el apoyo de Gas Natural Fenosa pues podamos seguir haciéndolo el verano próximo, en vez de 10 ciudades pues podamos estar en 20, 30, 40 y hagamos esta iniciativa que yo creo que el público agradece muchísimo. ¿Y por qué no repetir en Torrelavega? Y por supuestísimo, si los torrelavegueses están contentos de esta experiencia, volveremos, seguro. Muchísimas gracias por atendernos, Enrique. Gracias a vosotros por estar aquí.